Hola, amantes del tenis. Muchos me habéis preguntado qué edición reservar, qué trae cada una, si tienen compatibilidad entre consolas y cuál merece más la pena. Que a ver, yo siempre digo que lo mejor es esperar a que salga y se rebaje, sobre todo porque no hay necesidad de ser tan ansias teniendo multitud de grandes juegos y ya rebajados, además de que esperar unas semanas o meses hace que el juego obtenga los parches necesarios, ya que al principio suele venir con fallos y multitud de bugs. Además, ya has esperado 13 años, ¿no? ¡No! Si este es uno de los juegos que vas a comprar sí o sí, te presento las 3 ediciones que trae. Que por cierto, en el link que te dejo abajo se pueden reservar a un precio inferior para Steam y Xbox. Para Play no está, pero sí las tarjetas de dinero, que salen muy bien. En lo personal, he comprado muchos juegos y nunca me ha fallado. Se puede cancelar la reserva en cualquier momento y te mantienen el precio más bajo. Además, apoyas al canal comprando desde ese link. Muchas gracias y espero que os ahorréis un dinerito. La primera edición es la normal, que reservándola obtienes el paquete Bajo las Luces, que incluye diferentes atuendos para Roger Federer y Serena Williams. Además, también incluye versiones nocturnas de las pistas del Grand Slam y la ropa y equipamiento del paquete Ocaso de Wilson. La segunda edición, la Deluxe, incluye la edición estándar, pero ojo, con el acceso a ambas generaciones en el caso de la consola. Por ejemplo, si solo tienes la Play 4, cuando te compres la Play 5 también obtendrás el juego. Aparte de esto, trae el paquete New Wave, que contiene conjuntos para Iga Swiatek, Frances Tiafoe y Carlos Alcaraz, además de equipamientos del estilo años 80 para el modo Mi Jugador y el paquete El Ascenso de un Novato con un acelerador para Mi Jugador que pasa al nivel 10 y obtiene 1700 VC, la moneda del juego, aunque esto último lo puedes hacer jugando. Y por último, 3 días de acceso anticipado al juego. Y pasamos a la última edición, la de Grand Slam. Esta incluye lo mismo que la edición deluxe y añade el paquete de campeones de Grand Slam, con una raqueta cosmética especial y una animación de servicio de campeón. También conseguirás el pase de acceso total, que incluye 6 de los pases premium de Centred Court que estarán disponibles tras el lanzamiento, y camisetas para el modo Mi Jugador con cada uno de los logos oficiales de los torneos de Grand Slam. Con todo, ¿cuál es mi recomendación? Pues comprar la menos cara si tienes la consola de la nueva generación o PC, y o si te dan igual las skins extras que te den las otras ediciones. En cambio, comprar la deluxe la recomiendo si eres muy fanático de Alcaraz, Swiatek o Tiafoe y quieres sí o sí sus conjuntos y te dan igual los demás. También recomiendo esta edición si tienes la consola de la generación pasada, por ejemplo la Play 4, y piensas comprar la nueva más adelante, la Play 5, y así tener el juego tanto si lo compras en digital como en físico. Además, también te la recomiendo si te dan igual los pases y las camisetas y logos del modo Mi Jugador que te ofrece la edición Grand Slam. En cuanto a la última, la edición Grand Slam, la recomiendo si quieres acceder a todo el contenido, siendo lo más interesante los 6 pases que ofrece, y así ya no tienes que comprar nada supuestamente, pues no sé si sacarán DLCs adicionales, que en principio sí, pero no sé si se refieren a esos 6 pases que ofrece y eso cuenta como DLC, así que no lo sé bien. De todas formas, imagino que sí, puesto que en principio sacarán tenistas que no han anunciado aún. Y respondiendo a las últimas preguntas, sabed que tiene online cruzado, o sea, puedes jugar contra otros de otras plataformas. Por otra parte, también se mantiene el progreso si mejoras la consola. Por ejemplo, pasar de Play 4 a Play 5 te mantendrán todos los datos guardados, monedas, VC y DLC adquiridos. Lo mismo con Xbox One a X o S. Abajo en los comentarios te dejo los links de descuento del juego para PC y consola, y te recuerdo que puedes suscribirte al canal para no perderte ningún nuevo vídeo. Coméntame qué edición comprarás o si prefieres esperar a una versión más barata y que añada todos los DLCs. Muchas gracias a los nuevos miembros del canal, Dani y Pedro, por ser las cabras de los amantes del tenis. Probablemente os suba mañana la comparativa. Un saludo y hasta más ver. Adiós.